En nuestra vida cotidiana, la salud, la educación y, sobre todo, los deportes son base fundamental. Hola, soy Anisbel Trompis y te invito a sintonizar todos los días tu radio online Venezuela Activa y Deportiva. Un cordial saludo. Estamos en VAD, Venezuela Activa y Deportiva, que es tu radio online. Te recordamos que estamos en YouTube. Allí puedes ver toda la programación y te invitamos a que te suscribas. Agradecemos mucho que te suscribas para que disfrutes de toda la programación que te puede ofrecer VAD, Venezuela Activa y Deportiva, que es tu radio online. Hoy nos acompaña nuevamente el querido profesor David Morales, quien va a tener un nuevo capítulo, un nuevo programa de su programa titulado Semblanzas. Le damos la bienvenida y lo dejamos con el profesor David Morales y su programa Semblanzas. Bueno, bienvenida a esa audiencia de VAD Online. Hoy venimos de la mano de gente importante que ha estudiado la historia, como el profesor Manuel Caballero, quien es profesor de historia y titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido incluso hasta director de la Escuela de Historia en momentos pasados. Él tiene un libro, el cual nos interesa destacar, que se llama Gómez, el tirano liberal, Anatomía del poder. El profesor Manuel Caballero hace una interesante disección de lo que representa para Venezuela la permanencia en el poder desde 1908 hasta 1935, de la figura elocuente de Juan Vicente Gómez. Dice así Manuel Caballero: que alguien haya nacido en 1857, 24 de julio, no pasa de ser un simple dato cronológico, y la veracidad de tal fecha puede ser objeto de discusión entre eruditos ociosos, pero no tiene por qué ser el centro de una controversia política. Pero si quien nace ese día lo hace en Venezuela, tiene o aspira a tener el poder o algún lugar en la historia de su país, y si por supuesto se llama Juan Vicente Gómez, las cosas cambian. Al ser aquella, como lo sabe cualquier venezolano, la del nacimiento de Simón Bolívar. La coincidencia real o buscada de las fechas era el estímulo soñado para el despliegue de la adulación, la cual no terminó con su muerte, pues tuvo la ocurrencia de morir en la misma fecha en que lo había hecho el libertador Simón Bolívar, en 1830. No dejó de recordarse eso y exaltarse de una manera magna, cuando aún permanecía en capilla ardiente, como si el tirano en la urna pudiese escuchar su alabanza.
En esas condiciones es discutible que Gómez haya nacido un 24 de julio. Si es tonto que lo sea la fecha de su muerte, eso señala la diferencia entre quien nace sin estar prometido a un gran destino, no es hijo de rey, ni de noble, ni siquiera de un general, de un doctor, ni de un hombre muy adinerado, y el rudo hegemón que marcó más de 30 años de historia venezolana. Pero muestra también la diferencia entre dos Venezuelas a casi 80 años y a unos 1,000 kilómetros de distancia. Vamos a una pausa con la emisora y con Francisco Javier Alcibíades Vidal. ALDEM, Alianza Democrática. Una alternativa política central, pacífica, inclusiva y de cambio para Venezuela. Síguenos a través de Instagram y Twitter como ALDEM VZLA. ALDEM, una alternativa de cambio para Venezuela. I thought things were fine just yesterday. Woman, you've got to tell me. Durante los últimos 15 años, Borges Prim y Asociados ha obtenido la victoria en los litigios más importantes de Venezuela. Más que un despacho de abogados, somos la diferencia entre ganar y perder. Lo demás lo decide usted. Síganos a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Borges Prim Asociados, en Twitter BP Piso Bajo Asociados. Bueno, en una conversación bastante rápida sostenida en enero de 1990 con Florencio Gómez Núñez, hijo del general y hombre de impresionante lucidez, pese a tener más de 80 años, nos habló de dos hechos para él característicos de la relación con su padre y que pueden arrojar alguna luz sobre la formación familiar del propio Juan Vicente Gómez. Uno es bastante conocido, una lista de puño y letra del general Gómez que contiene el nombre de las madres y a veces ni siquiera eso, pues algunas son designadas solo como la de fulana, lo que parece sugerir que se trataba de domésticas y el número de hijos habidos en cada una. Su cálculo de hijos tenidos durante una larga vida elevaba a 73 el número de sus vástagos, de los cuales 27 en el Táchira y 46 fuera de allí. Dirían los muchachos de esta época, una guara. Pero nos confirmó su hijo Gómez, solo reconoció como tales, otorgándoles el apellido y su inmediata protección a los habidos, como se solía decir con más frecuencia entonces, en Dionisa Bello, la madre de José Vicente Gómez Bello,
Vicentico, como era conocido, y en Dolores Amelia Núñez de Cáceres, la madre de Florencio Gómez Núñez. Reconocer a estos no significaba necesariamente desconocer a los otros, pero tampoco formar alrededor de sus progenitoras una familia. Así era este personaje tan misterioso, tan amplio, tan intenso, como el que se llamaba General Juan Vicente Gómez. Lo segundo es más personal, aunque no quiere decir que sea muy íntimo ni mucho menos desconocido. Florencio Gómez Núñez, quien tenía entonces más de 25 años y era propietario de caballos, cuando los domingos quería trasladarse desde Maracay a Caracas para ver correr sus bestias en el hipódromo, debía solicitar permiso a sus padres. No siempre le era otorgado. En una sociedad como aquella, predominantemente rural y al menos en cuanto a eso estable, no es de creer que los criterios morales se puedan modificar sustancialmente a lo largo de toda una vida, por mucho que ella se prolongue. Es lícito suponer entonces y pensar que el anciano general no hacía más que reproducir el patrón de conducta que había moldeado en su juventud, formado su carácter. Juan Vicente Gómez era fruto de una unión legítima, el matrimonio entre Hermenegilda Chacón y Pedro Cornelio Gómez, celebrado cuando éste tenía 22 años. Pero esa legitimidad no retrocedía mucho, puesto que Pedro Cornelio era hijo natural de José Rosario García Bustamante, sobrino este último de un prócer neogradino. Aunque les impuso un destino diferente, los estudios de derecho para el hijo legítimo y el trabajo de la tierra para el natural, García Bustamante no desamparó a ninguno de sus vástagos. Vamos a una pausa de la emisora con Francisco Javier Alcibíades y la parte musical. Got for sure.
Confederación Internacional de Boxeo, el primer organismo de boxeo profesional y amateur de Venezuela. Síguenos a través de nuestras redes sociales, por Instagram como Confederación Internacional Box, Twitter DZLACIB y Facebook como Confederación Internacional de Boxeo, CIB, el primer organismo de boxeo venezolano. RENABOX, Registro Nacional de Récord de Boxeo Profesional y Amateur. Innovando en el sistema de registro para todos los atletas del boxeo venezolano. RENABOX, síguenos a través de nuestras cuentas en redes sociales. En Instagram, RENABOX Oficial y en Twitter, RENABOX BE. Bueno, como el tema de Juan Vicente Gómez es tan amplio y estamos caminando de la mano del profesor Manuel Caballero, podemos decir que durante los 10 primeros años de la vida de Gómez, la situación en Venezuela será la misma. Gobiernen los codos o los federales, ni la revolución tiene poder suficiente para liquidar al gobierno, ni este a su vez para aplastar la insurrección. Aun si eso hubiera cesado con los tratados de Coche, bastaba para desangrar y arruinar a un país. Pero por desgracia no terminó en 1863. Francisco González Guinán da cuenta de 342 acciones de guerra, muchísimos combates, apenas 6 batallas, a partir del derrocamiento de José Tadeo Monagas, en 1858 hasta 1881, es decir, un tiempo de bastante largo. Pero allí no se contabilizan los enfrentamientos de la legalista de Crespo en 1892, una de las más sangrientas en la historia de la República, de la restauradora de Castro en 1899, de la Libertadora de Matos en 1901 hasta 1903, ni tampoco los alzamientos del Mocho Hernández en 1898 y en 1900. Antonio Arraiz lleva una contabilidad diferente, si bien por igual pavorosa. Entre el 1 de enero de 1830 y el 31 de diciembre de 1903, estallaron en Venezuela 39 revoluciones. Daba esta última denominación solo a las nacionales, cuyo propósito a veces triunfante era derrocar al gobierno y que duraron más de 30 días y comprometieron en su participación a más de 500 personas. Pero si a eso se agregan otros alzamientos, desconocimientos, cuartelazos, sazonadas, invasiones y motines diversos, cuyo número alcanza 127, se tienen no solamente sino 166 revoluciones, como se las llamaba popularmente, fuese cual fuese su magnitud e intención, sino más bien había algo mucho peor. De aquellos 74 años transcurridos, 50 fueron de una paz relativa y discontinua, y 24 de absoluta guerra. César Sumeta, en fin, es más minucioso en su cuenta, si bien curiosamente débil en calificarla. Para él, los 1.400 combates librados por las facciones entre 1826 y 1930 o 1903 son un rojo paréntesis. Bueno, vamos a identificar con Francisco Javier Alcibiades Vidal en una pausa de la emisora. Está en el centro de Caracas y quiere que sus niños jueguen y se diviertan.
Parque Infantil Pelón cuenta con las instalaciones ideales para que pasen un día totalmente diferente. La profesora Mirna Prim cariñosamente estará atenta a cada uno de los movimientos de los más pequeños de la casa. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, nivel 1, de lunes a sábado. ¿Quiere conocernos? Síganos a través de Instagram como Parque Pelón y a través de Twitter como Parque Infantil Pelón. El lugar ideal para consentir a los más chiquitos de la casa. Busca un lugar para el cuidado y la belleza de sus manos y sus pies. En Spa Manos y Pies 1, 2 y 3 contamos con personal altamente calificado, productos de calidad y un servicio de vanguardia que hará de esta una experiencia irrepetible. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, de lunes a sábado de 9 a 4 de la tarde. Síganos a través de nuestra cuenta en Instagram, Spa Manos 1, 2 y 3. De la narrativa popular de esos años de 1908, quisiéramos compartir con la audiencia un pequeño poema que se recitaba de manera cotidiana en las calles de Caracas, y dice así: el que fuere lagartijo, busque su cueva temprano, porque ahí viene Juan Araujo con el machete en la mano. Era un personaje nefasto del gobierno de Juan Vicente Gómez. Puede que en los Andes se perciba todo eso como una historia ajena, como un cuento de camino, cuyos efectos se sienten, pero en cuyas causas no se participa. Esa región era el reducto tradicional del conservatismo, del godismo. Para ser exactos, las comillas debían encerrar lo primero, no lo segundo. Pero sería incorrecto extrapolar, acaso con los papeles cambiados, la situación del resto del país. La situación de guerra civil permanente, vivida en la Venezuela que arrancaba del Piedemonte, no tenía una correspondencia similar en los Andes. En aquella cuidadosa contabilidad llevada por González Guinán de 342, solo 5 combates tendrán lugar en los estados andinos. Pero eso tampoco quiere decir que allí las cosas se resolviesen siempre por las buenas. Política y guerra eran sinónimos en una sociedad que no las había conocido y no las concebía sino de esa manera, al igual que en el resto del país. La paz, cuando llegaba, lo hacía porque un caudillo mayor imponía la suya y su orden sobre los demás. Antes de la Revolución de Abril, cuando todavía era el segundo de Falcón, Guzmán Blanco lo había escrito: en la aplicación de una política, el gobierno no podía apelar solo a principios abstractos, sino complementarios con el prestigio personal del jefe. Y uno de esos jefes fue Juan Vicente Gómez. Hasta aquí el programa de hoy. Vamos entonces a la emisora con Francisco Javier. I can be anything you demand. I can be king of everything.
just one tie that green old say. Is there any way for me to carry on? Do you think I want my love on gold? Did I